los trucos. Kilómetro cero, estamos haciendo una nueva modalidad en España, que es fraccionarse con una cometa NASA en patinete. Se han hecho con otras cometas, con líneas más largas, pero estamos hablando que estamos prácticamente atando directamente a las ruedas de la cometa. Esto se llama street kiting. Street kiting. Estamos probando. Ahora lo que pasa es que ha bajado muchísimo el viento, pero en un momento, cogimos velocidad. Estamos con una tabla que recién la acabamos de comprar, todavía tiene el manual. Es una Rockboard. Vamos a ver si ahora está subiendo un poquito. Vamos a ver si podemos arrancar. NASA de 5.50 metros cuadrados. Es una NASA homemade, de construcción casera, y hemos colocado como barra simplemente un tubo de PVC, y pues no va bastante bien con el tubo. El anterior era más fino, era más cómodo tal vez, pero en un tirón de viento, una ráfaga de viento, ha roto. Cosas que hemos agregado también aquí en esta parte. Mi señora dice que es un condón, es una tela de cometa cosido con hilo elástico en ambos extremos, porque en las NASA se suelen enredar mucho las bridas con los nudos en esta zona. Y bueno, parece que ahora sopla otro poquito, a ver si tenemos un poquito de suerte. Venga. Bueno, prácticamente no hay. Otra cosa que estamos adaptando es un sistema de una página alemana, es que hemos agregado esta cometa. No tiene freno en este momento, solo tiene freno en el sentido que aquí están las líneas de freno, pero están ancladas en un punto fijo. Lo que se le ha agregado es un aditamento que vimos en una página alemana para poder colapsar la NASA en el punto central, como vamos a demostrar ahora. Si yo tiro, en este momento no puedo imaginar, si yo tirara esta cuerda, fíjense lo que hace, se abre o se cierra. Vamos a bajar un poquito la cometa. Se abre o se cierra, y eso cambia la potencia de la cometa, el perfil aerodinámico de la cometa. Como hay poco viento, pues no le estamos colocando ningún freno. En teoría podríamos poner un kite killer en esta zona para que la cometa pierda potencia. Bueno, amigos, espero que les guste. Ahora soplo otro poquito, vamos a ver si podemos ir al otro extremo del parque. Estamos en Madrid, en... ¿cómo se llama este sector? Rivas hacia Madrid. Amigos de Kilómetro Cero, los invito a probar esta nueva disciplina llamada street kiting. Adiós.